Hechas las prisiones, que sería como a las 7 de la mañana, el corregidor les fulminó el proceso y, conclusa la causa, los condenó a muerte a los 6. A 3 a dar garrote en la cárcel, que fueron el licenciado Morga y Sarabia, Juan de la Puente Urtusausteri y el secretario del señorío Martín Ochoa de Ojaravide, o de Ayoravide, como pone la placa. A ahorcar en la plaza pública, que fueron Juan de la Rabaster, capitán de ellos, y dos hermanos llamados Vizcaigana, Juan y Domingo, herradores, que eran los valientes del común. Hízose justicia el mismo día 24 de mayo, estamos hablando de 1634, al anochecer, en la plaza y en la cárcel, con la mayor quietud que en el mundo se ha visto, entre las 8 y 9 de la noche, víspera de la ascensión del Señor. Lo que empezó como un tema fundamentalmente económico, por cuanto que el rey de España confiscó toda la sal que había aquí, subió en poco tiempo hasta el 44%, pero se convirtió posteriormente en una defensa de los fueros, y posteriormente trascendió incluso la defensa de los fueros y tomó un puchu de revolución social también, de la gente del pueblo llano contra los jauchos que se aliaron con el reino de Castilla, con el rey de Castilla. A ellos homenaje, agur et ahore.